Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escucháis aquí en el podcast de Ubuntu y otras hierbas. Este es el podcast más navideño del, del año y probablemente el último de este 2020. Que no es que acabe el 2020 con el podcast, aunque camino lleva el año de acabar con todo, pero bueno, vamos a intentar seguir ahí en la brecha y, y poder continuar adelante con, con el proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Costales desde Asturias. Buenos días, Marcos. Buenos días, ¿qué tal? Felices pues fiestas a todos. Igualmente. Y desde, desde Cataluña, a Javier Teruelo. Muy buenos días. Buenos días desde la helada. Muy buenas. ¿Ahí también hace frío? Sí, hoy ha bajado helada esta noche, bastante buena. estás aquí en León tela marinera. Vale, pues nada, vamos a empezar contando un poco las efemérides de días anteriores y de días posteriores, porque hoy, 27 de diciembre, realmente no ha ocurrido nada importante o muy reseñable en el mundo de la informática a lo largo de los tiempos. Habrá que hacer algo a ver si, si cambiamos esa tendencia del 27 de diciembre. Fernando, Fernando, que los informáticos también tienen resaca a veces. Yo no, ya lo veo, ya. <laughs> Se ve que después de, de Navidad dicen, ¡buf! Vamos a parar. Así que nada, por. empezando un poquito más atrás, allá el 25 de diciembre de 1987, surge el virus de la Navidad, que fue el primer virus one de la, de la historia, el primer virus que se transmitía a través de, de, de redes propiamente dichas, de redes de, de internet. Luego el 26 de diciembre de 1791, este sí que es un hito realmente importante, es que nace Charles Babbage, que se considera el padre de la, de la computación. Como efeméride del 27 de diciembre, en el 1998, se lanza la primera versión pública de PHP MyAdmin y luego mañana que para nosotros sí que debería ser día reseñable en el Santoral Linusero es que el 28 de diciembre de 1969 eh, nació Linus Torvalds que es el como todos sabréis ya por aquí el padre del sistema operativo Linux. Así que bueno, ya os he dejado ahí un poquito un poquito unos, unos, unas pinceladas de la historia informática. Ya os digo que no hay mucho reseñable en torno a las fiestas navideñas, pero bueno. Vamos a, a ir entrando un poquito en materia con unos temas, o un tema hoy, yo diría, estrella, por tal y como se está desarrollando últimamente eh, los movimientos de las grandes empresas informáticas, en concreto Apple y, y Nvidia, con, con sus movimientos en torno a ARM. Y. Y, y es una cosa que, que a mí me ha llamado mucho la atención por, por lo feliz que está todo el mundo, por la inclusión de ARM en este tipo de, de, de máquinas, las, las máquinas o PCs de, de sobremesa o, o portátiles. Y en el mundo del software libre sí que, sí que la gente, pues, o por lo menos a mí me ha dado la impresión de que lo han celebrado, como que esto nos fuese a, a, a ser algo realmente bueno para, para el software libre. Y lo iremos viendo que por lo menos. Luego veremos otros puntos de vista. Pero bajo mi punto de vista no va a ser así, sino que nos va a poner bastante piedras en el, en el camino. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Así que, que me gustaría. Me gustaría empezar pues un poco. Eh, yendo a lo que es la raíz. Eh, explicar un poco qué es Arme, porque es verdad que en el mundo de software libre nosotros estamos. pues. la gente muy centrada en, en la arquitectura X86 de, de Intel. Y, y ARM cambia el paradigma completamente. Vale, sí, son, son procesadores, microprocesadores, núcleos de procesadores y tal, pero la arquitectura es completamente, completamente distinta a todo lo que estamos uh, habituados a, a manejar y a, y a trabajar con, con ello. Así que, que sí que me gustaría que, que Javi nos contase un poco, que nos explicase un poco eh, ¿De qué va esto? Porque yo creo que Marcos tampoco lo tiene muy claro, entonces no lo voy a preguntar a él para no ponerle en un compromiso. Así nada, que... nada. Las difíciles, Javi. A mí ponme las fáciles. ¡Gracias! Pues eso, explícanos un poco todo el mare magnum este de RM, a ver si nos encontramos. Pero así como, como para tontos, ¿eh? no, no te embrolles mucho. Vale, modo profesor eh, de grupo A on. Vamos a ver. Eh... ¿Cómo explicarlo de una manera sencilla? MRM, es, por decirlo mal y pronto, siempre ha estado aquí. ¿Vale? Siempre ha estado aquí, siempre ha existido. Lo hemos tenido cada día al lado. Eh, el, Podemos dividir los procesadores. Bueno, un poquito más atrás. ¿Qué es un procesador? Una máquina que suma. Punto. No hay nada más. No sabe hacer otra cosa. Simplemente suma mucho, muy rápido. Ya está. No tiene más. A partir de ahí. ¿Qué diferencia hay entre Intel y ARM? Pues hace una serie de tiempo, hablamos después de la explosión de los ordenadores personales, de los, de los Spectrums, los comodores, cuando Intel eh, acabó de, de lanzó su X86, hubo una pelea determinada, una pelea que era la tradición que venía de la informática anterior porque existía informática mucho antes para la gente que, que se cree que no, que en el cual cada máquina tenía su propio procesador con su propio juego de instrucciones, y lo que empezó a hacer Inter, que fue estandarizar los procesadores, no solo estandarizarlos, sino hacer procesadores que tuvieran un propósito general, con lo cual eh, la opción cuál fue? Eh, hacer procesadores que tuvieran un juego de instrucciones mucho mayor, de manera que con una instrucción se pudiera pasarle al procesador 3, 4, 5, 6, 7 procesos. Repito, el procesador solo puede hacer un proceso a la vez por cada núcleo que tenga. Nada más. Me da igual que sea un Z80 de un Spectrum o que sea el último Intel I20 que, que se hayan inventado y que lo tengan en prototipo. Me da lo mismo. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues la, esta pelea entre las dos arquitecturas. La arquitectura RISC, que son los procesadores ARM, son, eh, es una arquitectura con eh, instrucciones limitadas. Es decir, son procesadores pensados para un uso determinado, limitado, específico. Quiero un procesador que me haga esto, esto, esto y esto. Y que me lo haga rápido y bien. Eso es un procesador RISC. La, la arquitectura CISC que sería la C de complejo, la R de inicial, de reducido y la C de complejo. Tengo todos los juegos de instrucciones posibles, todas las combinaciones posibles y con eso tengo un procesador multipropósito. Eh, así simplificando para empezar a meteros en esta piscina que está muy fría. Eh, Me seguís o Sí, sí, perfectamente. Sí. Yo tengo alguna preguntilla ya. Mira, al, al hilo de que, de que lo que has comentado de, de que la arquitectura RISC, ¿vale? Que es, es para que me entiendan la que sigue ARM, eh, has, has dicho que cada procesador, como se hacía antiguamente, necesita un juego de instrucciones. que es lo que viene a hacer ARM? La ARM no es, no es un procesador multipropósito, sino que necesitas uh, la, unas instrucciones específicas para cada cosa, para lo que se diseñe ese procesador. Esto va a ser un poco complejo, ¿eh? o sea, que la gente que se vaya, que se vaya preparando porque vienen viene en curvas. Entonces, entonces lo, que, lo, que me, lo que me gusta es eso, es, me gustaría es que, que, que contases un poco cómo va... Cómo va ese tipo de instrucciones, cómo funcionan, cómo, cómo se llevan a cabo. Vale, nos imaginamos que hay una. que en vez de tener una calculadora tenemos un abaco. Me imagino que todo el mundo sabe cómo es un abaco, ¿no? Uh -huh. Sí. Vale, pues teniendo un abaco delante, el, el ARM es un abaco. Es decir, no puedes subir al campo siguiente, necesitas un campo de depósito donde acumulas, vas acumulando resultados. Vale, en un procesador ARM. Eh, una simple suma son tres instrucciones y has de, 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 de indicar tú las tres instrucciones carga este operador en el registro coge el segundo operador y mételo en el núcleo suma y sustituye el resultado en el registro por el resultado de la suma cuatro cuatro instrucciones para hacer una única operación en un procesador eh, 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 y x86 en un procesador CISC, tú le dices suma esto con esto y te das resultado directamente eso la primera eh, el primer resultado es que los problemas se complican no se complican me corrijo aumentan de tamaño exponencialmente porque hay que programar cada uno de los pasos hay que descomponer la programación a un nivel muy inferior con eso, con eso que has explicado me viene una idea, uh, para ir uh, facilitando la cosa a la gente, es como que FIX fuese más a fuerza bruta, digamos, o sea, ahí tienes eso y meto toda la potencia del procesador para hacer lo que quiera y, y risk, ARM, lo que hace es, es como diseñar el procesador para cosas muy concretas. ¿Hago esta parte para esto en concreto? ¿Esto para esto? ¿Sería algo así? Exacto, es un traje a medida, por decirlo mal y pronto. Entonces, ¿el ventaja que tiene RISC? Claro, el calentamiento es mínimo, las instrucciones son muy pequeñas, el, la potencia de procesamiento eh, no es necesariamente muy, muy, eleva, muy elevada. De hecho, hasta el 2011 no existían procesadores RISC. Hablo de RISC, no de ARM. ARM es solo... Uno, una de las variantes del RISC, luego hay otras, ¿vale? Eso, lo, eso hablaremos, hablaremos un, un poco más adelante también, por eso, porque ahí por hay otro, otro meollo para, para indagar. Por eso, por eso lo dejo, lo dejo ahí caído, porque ahí todavía hay tela que cortar. ¿Vale? Pero dentro de, dentro de RISC, eh, hasta el 2011, no existían procesadores de 64 bits. Solo había de 32, porque no era necesaria más potencia. Ahora bien, mmm, claro. La, eh, esa ventaja consumo mínimo eh, disipación de temperatura mínima eso rebota automáticamente eh, a ver ¿por qué se consume, se consume menos eh, energía y por tanto se genera menos temperatura? porque necesitas menos transistores la pieza física que necesitas para que un procesador funcione, una montaña de transistores, es decir, en una arquitectura como se trabaja ahora, que es 5 nanómetros. Se trabaja ahora, Fernando, que no recuerdo bien. Sí, más, están, están ahí. Sí, pues con 5 nanómetros que, que se van integrando transistores, pues en el mismo espacio que, te, que tú metes un procesador eh, normal y de eh, los que tenemos habitualmente. Igual metes, pues, 4, 5, 6 procesadores RISC. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de los transistores que el otro no les hacen falta más sí y, en, y al, al hilo de lo que estás comentando para que los oyentes vayan entendiéndolo por esa razón es por lo que eh, se han utilizado la arquitectura RIS eh, tradicionalmente en teléfonos móviles por las que tiene y el bajo consumo energético porque se como he dicho antes se diseña el procesador para cosas en concreto pues una parte del procesador concreta para comunicaciones otra para eh, la cámara otra para lo que sea entonces eh, va muy eh, ajustado a, a lo que a lo que corresponde y luego de lo que estabas comentando un segundo también... un segundo un segundo, un segundo sí. porque ahí has abierto dos cosas una precisamente Móviles. Los móviles no es que sea lo más agradecido para Linux en general. Dos, eh, estamos muy acostumbrados a tirar de una cosa que son unos gráficos potentes, que funcionen muy bien, que vayan muy fluidos. ¿Se puede hacer con RISC? Sí, pero los gráficos requieren mucha capacidad de procesamiento, con lo cual requerirás muchos procesadores. Claro, eso, eso es. Y luego, lo que, lo que quería comentar antes es cómo está, eh, digamos, elaborado la propia arquitectura RISC, eh, que viene a ser eh, algo así tipo sándwich que es cómo se, se crean físicamente esos procesadores. O sea, digamos que van por capas. tú tienes Si, si vais a un restaurante y pedís un sándwich, veis que tienes la lechuga, que tienes el, el jamón york, que tienes el tomate, que tienes el atún y que se van superponiendo. Pues, pues esa es la manera en la que trabaja, en la que no trabaja, en la que se diseña los, los procesadores tipo RISC. Y Dime. no, pero que puede permitírselo ¿por qué? porque tiene mucha menos temperatura no necesitan es. la, la, la expansión física que necesita la arquitectura Intel, que aparte hay un proceso recursivo en esa arquitectura Intel, como es tan grande y ocupa y recalienta tanto, tienes que poner sistemas de disipación los sistemas de disipación aumentan el consumo, como aumentan el consumo eh, también y se recalientan por su cuenta es decir, es una espiral en la cual hay que conseguir ese equilibrio tan complicado que es el que tenemos en las máquinas normales. Eso es. Y por esa razón que has dicho ahora, que tienen que expandirse la arquitectura CIS para, para evacuar calor. Eh, quiero a ver si la gente se acuerda, sobre todo los, los más veteranos en el, en el podcast, eh, que recuerden aquellos Pentium 4 que había gigantescos. No me acuerdo ahora la arquitectura exacta, no la arquitectura, sino el, el SOC en los que lo montaba Intel. Eh, que eran enormes, eran unos procesadores gigantescos que se ponían como la memoria RAM, que se ponían en vertical, a, a, pinchados en un, en un zócalo. Pues, pues eso era precisamente por eso, por el calor que generaban aquellos, aquellos procesadores. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que Intel ha visto este problema. Que se le viene encima con, con ARM y ha intentado implementar ese tipo de, de forma de trabajo de RISC en sus procesadores, en los procesadores CIS, en los típicos Intel. Y es lo que pretende hacer con sus nuevos procesadores i9 de última generación que intentan o, o Intel pretende que sean con esa forma de sándwich para poder hacer diferentes niveles del procesamiento según las, las necesidades. Que lo consiga, eso estará por ver. Pero ahí estamos hablando entonces, a ver, me estoy tirando a la piscina y es una apuesta, ¿eh? no lo sé, pero estamos hablando de un fracaso de la arquitectura Atom, porque los Intel Atom nacieron precisamente por el, la expansión en volumen y en recalentamiento de los Pentium. Se, volvió, se retrocedió otra vez al procesador que había quedado más optimizado, que era 386, y se volvió a arrancar desde allí. Con lo cual estamos diciendo que el diseño básico, si hay que volver a RM o es un problema de miedo ante que ARM se coma al mercado, que es una posibilidad, sobre todo dado que Mac anda por ahí detrás, y o bien que están reconociendo a nivel de ingeniería que esa línea de diseño siempre va a acabar en el mismo punto muerto por muchas vueltas y optimizaciones que le des. No me atrevo a decir cuál es la opción ¿eh? ahora mismo o si son ambas. Sí, y bueno, ahora la gente que nos esté escuchando, y digo, Joder, pues esto de ARM es la panacea. O sea, es bajo consumo, es diseñado específicamente para las necesidades. O sea, pues todos para, para ARM, que es lo que ha pensado la gente con la nueva explosión de, de, lo que, de lo que viene ahí. Entonces, he dicho ARM. Y ahora sí que me gustaría explicar, porque cuando todo el mundo habla de este tipo de, de procesadores. Los, los RIS, que es como deberían llamarse, que muy poca gente y en muy pocos sitios lo leo de esa, con esa nomenclatura, que es la técnica que tiene esa arquitectura, todo el mundo habla genéricamente de ARM y me gustaría, pues eso, que explicaseis un poco... ¿Qué es ARM? ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué se llama ARM? ¿ARM qué es? ¿Es una arquitectura? ¿Es una empresa? ¿Es un licenciatario? ¿Qué es, qué es ARM? ¿Es un diseñador? ¿Es como Intel o como AMD? Porque ahí es donde está realmente el, el problema y vamos, ya nos vamos metiendo hacia, hacia el, la cuestión que, nos, que, que queremos tra tratar hoy. Eh, Marcos, ¿nos habías contar qué es ARM? Pues es eh, RMS Advanced Rigs Machines <laughs> que diseña y licencia eh, eh, procesadores, vale. Eh, ahora está de moda el M1 de Apple, pero no podemos olvidar, olvidarnos del Snapdragon de Qualcomm o el Exynos de Samsung, por ejemplo. Entonces todos todos esos los fabrica RM. No, los fabrica eh, o Samsung, o Qualcomm, o, o Apple, o, o, o el que toque, o vamos. Son eh, ARM, apart, también es la arquitectura, ¿vale? Entonces hay un batiburrillo en el que ARM eh, diseña unos chips y luego los licencia para que las empresas lo puedan fabricar. También es cierto que como en casos como Apple... Pueden pedir una licencia y en, en ese caso evolucionar el chip a su manera. Y Apple, aunque parezca que esto es único, no, ya lo hemos visto que Apple estaba trabajando en ello con los iPads. ¿Vale? Yo lo que no pensé es que la capacidad de procesamiento que tienen estos chips de, iban a llegar al nivel de un i5, un i7 tan rápido. Es decir, yo pensaba pues que ARM siempre iba a estar muy atrás por culpa de, de que prima la optimización de pues del consumo, principalmente y del calentamiento. Y sin embargo, ya ha llegado. O sea, nos ha pillado a todos de improviso. Yo pensaba pues que llegaría Qualcomm, Qualcomm con su Snapdragon a ese nivel, no que iba a llegar Apple, que al final no se dedica a esto, que es lo que más me sorprende, ¿no? Entonces, eh, hay un, con el tema anterior que nos explicaba Javier, eh, me gusta, eh, a mí me ha sorprendido por qué, por qué el M1 es tan bueno, o sea, por qué corre tanto, y, y porque al final es casi un procesador de, de iPad realmente, vamos a decir también de móvil, ¿no? Por ¿Cómo pueden llegar a, en a ciertas tareas mononúcleo, eso es importante, abatir a un i7, por ejemplo? Y estuve leyendo al, al respecto y, y vine todo lo que nos comentaba Javier del CIS y el RICS, de las instrucciones complejas o las instrucciones simples, y es que en la arquitectura X86, en paralelo, no puedes hacer más de cuatro instrucciones. ¿Por qué? Porque esas instrucciones van de 1 a 15 bytes. Y entonces tú no puedes hacer un pronóstico de qué te va a venir después. Y si tú tratas cinco o seis instrucciones simultáneamente, posiblemente tengas que revertir y perder tiempo. Y ese es un coste computacional demasiado grande. Por eso en la arquitectura X86 vas a tratar cuatro instrucciones normalmente. ¿Qué pasa con el M1? ¿Qué pasa con la ARM? El M1 explícitamente se come las instrucciones de 8 en 8. ¿Por qué? porque tienen todas una longitud fija de 32 bits. Fija. Ellos saben cuándo, dónde empieza una instrucción y dónde acaba otra. De aquí a futuro, de todas las que vengan. Y eso es una ventaja muy grande, que aunque sea muy, eh, un procesamiento simple, al final si te las estás comiendo de 8 en 8, en lugar de en 4 en 4, vas el doble de rápido. Y a futuro, ¿qué puede hacer Apple? Ya esto va a ser claro, pero... ¿Tiene evolución, Apple? Pues sí, tiene esa evolución que, que es simplemente añadir más decoders. Es decir, que pueda comerse instrucciones de 16 en 16, de 32 en 32. Haciendo eso, no vas a aumentar el consumo ni vas a aumentar el calentamiento. Lo que no puedes hacer, por ejemplo, es aumentar los cores, porque al final lo que vas a hacer es aumentar el calentamiento o, o hacer cosas así. Lo que tienen que hacer es a, eh, a añadir más decoders, ¿vale? Y ese es el truco. Aparte, también tiene la memoria muy integrada, más integrada que en x86. Eso también le da una pequeña velocidad. Pero principalmente, yo creo que la magia viene de ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en todo esto? Que Apple marca tendencia. ¿Y cuál es el segundo problema que veo en todo esto? Pues que tienes un portátil que. Te dura la batería 20 horas ¿por qué? porque ARM consume muy poco ¿Por qué? porque es con 10 vatios ya te es, es 10 vatios de consumo en lugar de unos 60 por ejemplo entonces consume poco tienes 20 horas de batería con un potátil que eso es una pasada hoy en día yo creo que ninguna competencia puede ofrecer eso luego no te calienta con lo cual no necesitas tener refrigeración por ningún lado y además como todo está en shock, en todo todo el, el, el circuito tiene todo metido, ¿vale? System on, on shock, me parece que se llama, ¿no? ¿Cómo es? es system system, system on, chip. on chip. System on chip. Pues al tener todo integrado, eh, barata en costes y al final tú tienes un portátil con un acabado premium como los que hace Apple y lo tienes a un precio mucho menor que un i7 de gama alta. Bueno, y... mucho, mucho menor el, 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 el proceso de fabricación para Apple, porque luego Apple los vende a precios de. Sí, pero bueno, esa <laughs> o sea, si comparas... disminución de costes no se repercute. Por lo menos Apple no lo hace en, en, en bajar los precios de sus equipos. Sí, bueno, también es cierto que habré que mirar lo que te ofrecen, ¿no? Pero bueno, eh, entonces eh, también es cierto que el M1 tiene una ventaja que es que tienen pequeños chips dedicados a muchas cosas, por ejemplo, a audio, a vídeo, a inteligencia artificial. Entonces, gracias a eso, la CPU puede descargar tareas específicas a otros pequeños procesadores. Ese conjunto entero lo que provoca es que al final vaya muy bien. Sin consumir mucho y alargando la batería. Pero, claro, sí. Eh... Sí, pero, pero, pero cuenta un momentito por qué es eso. Porque, claro, Apple lo ha cogido y lleva años de evolución de su sistema operativo, ¿vale? De iOS, para hacerlo funcionar sobre ese tipo de arquitectura. Claro, de un plumazo no puedes decir, pues la cambio todo a RIS y todo a funcionar como estábamos hasta ahora. ¿Qué va? O sea, esto es un, un proceso de años, que veremos luego más, más adelante, que es. Es realmente la ratonera que tiene, que tiene el cambio de arquitectura de, de los procesadores. A Apple le viene fenomenal, porque como es un ecosistema cerrado, ellos cambian y cambian todo y Santa Pascua, no hay problema ninguno. Te venden el equipo con el procesador, con el sistema operativo y con las aplicaciones, todo cerrado en su sistema y listo. El problema viene para los ecosistemas que no son cerrados ni propietarios, como es el tema del software libre, que hay tienen un problema realmente grande con, con, con Risk y con ARM, que es lo que, lo que quiero pues, seguir tratando, tratando un poquito más, más adelante. De hecho... Pero tú, Fernando, ni... Fernando, yo es que tengo un déjà vu con todo esto, porque eh, Apple está haciendo exactamente lo mismo que hacía en su principio. Sí, pero, pero, Mac... pero exponencialmente todavía más, porque antes usaba los PowerPC, antes de haber cambiado a Intel, pero PowerPC... ¿Vale? Era, era estaban basados en la, en la arquitectura de, 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 de PowerPC que era abierta. Recordémoslos que eran en la arquitectura que desarrolló IBM y eso es una arquitectura abierta. No tiene nada que ver con lo que tiene ARM ahora entre Apple, con ARM entre manos, que es todo propietario y todo cerrado. A ver, eh, sí, pero me refiero que es eso, que el proceso es el mismo. Lo que pasa es que han ido cerrando. Cerraron el kernel y crearon su sistema en base a, a un Unix abierto. Eh, cerrar, ahora han cerrado los procesadores. El tema de la mejora gráfica sabemos que muchas veces y de mejor rendimiento que muchas veces viene simplemente del hecho de aprovechar la memoria integrada para que esa memoria te haga de en parte de los ficheros temporales con lo cual parece que no, pero el rendimiento de la máquina mejora exponencialmente porque va todo muchísimo más fluido. Está, a ver, evidentemente hablo desde fuera, no utilizo máquina, no lo sé, pero lo que estoy viendo y lo que estoy oyendo y lo que se estoy leyendo es que están haciendo están volviendo a sus orígenes directamente, nada más. Sí, lo que pasa también es que tal como lo se ha o sea, planteado el M1 nos ha pillado fatal ¿Por qué? porque porque vas algo como Chromium es decir, tú puedes comprar un portátil Chromium por 250 euros, pero tú no puedes formatearlo con Linux. Puedes hacer un truco ahí que puedes levantar un Linux, no sé, recuerdo si en RAM, algo así, un semiarranque muy extraño, haciendo una configuración heavy al, al sistema, especialmente al sistema de arranque. Y nos estamos yendo a eso. Es decir, a que va a ser complicado eh, instalar Linux en esas máquinas o Windows incluso. no sea, tú no puedes comprar un Chromium, un, un portátil Chromium y instalar un Windows 10, porque quieras. Y al final estamos yendo como a los móviles en el que Linux, que, hemos, que tenemos otro programa en el que explicábamos que Android no es Linux, <laughs> que sí, que tiene un kernel de arranque y punto, se acabó punto pelota es decir no tenemos Linux en los móviles tenemos ya algunos móviles después de muchísimos años cuando ya el la plata eh, el mercado ha avanzado en exceso empieza a haber pequeños pequeños móviles con, con sistemas operativos Linux pero es que estamos yendo hacia eso ya también en PC Sí, no, y no quiero que, que adelantéis acontecimientos porque, porque lo trataremos un poquito más adelante. Volviendo, volviendo al, a lo que dije antes de la arquitectura RISC, ¿vale? Eh, de ARM, que es propietaria iniciatoria, lo que decía sobre cómo ha movido ficha Apple. Sí, que quiero decir que dentro de RISC hay un, un, una variante que es RISC-V que ese sí que es eh, una arquitectura abierta, porque además utiliza el Open Firmware que desarrolló San Microsystems en su, en su momento. Y que a día de hoy sigue desarrollando y utilizando IBM con sus Power 9 y sus Power 10, sus procesadores. ¿Vale? Eh, lo que quiero diferenciar mucho es, es lo que hemos estado hablando hasta ahora: lo que es eh, los procesadores que desarrollan las empresas. Aquí os he dicho que IBM desarrolla Power 9 y Power 10 sobre rigs V. Que ARM desarrolla, desarrolla sus propios núcleos sobre. sobre perdón, que, que Apple desarrolla sus propios procesadores sobre los núcleos de, de ARM, que es a lo que vamos. O sea, estas empresas, tanto ARM con RIS como RIS-V, lo que hacen es eh, desarrollar los propios núcleos IP de, de, sobre los que se basan los procesadores y luego las empresas. Compran esas licencias, Apple, Samsung, las que sean, y desarrollan sus propios procesadores, que es lo que ha hecho Apple con su M1, que era lo que nos estaba contando, contando Marcos. Quiero, quiero apuntarlo para que la gente entienda realmente eso: que Apple no ha desarrollado ninguna arquitectura nueva, ¿vale? Sino que ha cogido una licencia y la ha utilizado. Y esa licencia, como es propietaria, pues Apple se, de se desenvuelve con eso fantásticamente, fantásticamente bien. Y otra cosa que, que apuntabais ahora, ya sobre, sobre el tema del, del software libre, es precisamente eso. Pero muchos oyentes dirán, bueno, ¿y qué problema hay con ARM y con y con RIS? Si, si ya hay una hay distribuciones que soportan, que soportan eh, RIS o ARM, como por ejemplo Debian, que tiene, que tiene una, una, una versión sobre eso, ¿no, Francisco? Pues sí, las nuestras queridísimas Raspberries, pero claro, ¿qué procesador ARM? Ah, si, tengo, si tengo eso, ¿podré instalarlo sobre un M1 de Apple, no? Porque como es eh, RIS... Hombre... Eh, yo me apuesto lo que quieras ahora mismo a que no. Y no, solo, y no solo por el arranque, porque no quiere decir que el juego de instrucciones que tenga ese M1 sea el mismo que el procesador de la Raspberry. De hecho, el piensa que el juego de ya la no llega a haber versiones de ah, a me sale el me sale Debian y no, no me sale el nombre del, de, de la Debian para Raspberry pero gracias. Es que por, ah, eso Raspberry. correcto gracias el pero sí que se está intentando más o menos que los procesadores sigan siendo de la misma familia, con lo cual sí que el juego de instrucciones será parecido, cambiará la potencia. No es lo mismo una S400 que una, que una Raspberry 2 o que una Raspberry 0, pero el juego de instrucciones sí que es el mismo. Claro, Ahora, pero eh, daros, el, daros cuenta aquí, daros cuenta aquí con esto lo que está haciendo. Es que incluso cambiando las versiones de, de la Raspberry, ¿vale? Ya no nos sirve el sistema operativo. O sea, en cuanto cambias... No, sí, el... sí, sí que sirve, sí que sirve, pero se ha de ajustar. No se puede instalar directamente. Hay eso, que hacer a, eso, ajustes. a eso voy, a eso voy. Tú, sin embargo, te bajas, vas a la página de Ubuntu, te bajas la ISO y te vale para millones de PCs. Aquí, olvídate de eso. O sea, <laughs> olvídate completamente de eso. Los quejáis de vicio. No podéis instalar... Raspbian ni Linux, porque no tenéis micro SD en los nuevos Mac. <laughs> ah, pues era eso. Entonces. Porque todo ha de estar en la nube de Mac, que no es más que sus ordenadores, sí. que es donde está seguro. Sí, hay, hay un punto que me gustaría también, que hablé un poco antes, que claro, Apple, Apple parece que se os sacó de la manga, ¿no? Es decir, ¿cómo una empresa que al final no construye CPUs pudo haber hecho esto? Es interesante que a por aparte de comprar la licencia de ARM adquirió una compañía que era PA Semi y al final gracias a ello consiguió diseñar los procesadores A4 que se encontraban dentro del iPad vale entonces bueno de ahí viene que una empresa que no se dedica a fabricar CPUs haya podido hacer algo tan bueno el dinero todo lo puede. O sea, es que tiene más dinero que en muchos países. En o sea, desgraciadamente. Eso, eso es un peligro. Por eso, por eso lo digo. Pero, Entonces, Marcos, pero Marcos, que ya lo habían hecho, que, que repito, que están repitiendo lo mismo. O sea, no es más que eso. Y de hecho, eh, eso es un, ese tipo de estructura, no sé si legalmente está permitido. Una empresa que, que tenga desde prácticamente desde la mina para el material. Hasta el procesamiento último, todo bajo su control. No sé si está legalmente permitido, pero bueno. Sí, es, es el negocio elevado a la, a la enésima potencia de, de Apple. O sea, es lo que ya ha buscado toda su vida. Sí, lo que lo, a mí lo que me sorprende es que tenga el valor de hacer esos cambios tan grandes. Porque, por ejemplo, en el año 94 cambió de Motorola a PowerPC. Y en el 2005 cambió de PowerPC a Intel. Y en el 2020 cambia de Intel a ARM. Y ese cambio es que es muy heavy, <laughs> es muy heavy, o sea, hacer ese cambio realmente lo ha hecho muy bien esta vez, esta vez eh, chapó, por lo que yo no no, lo sé, yo no no tengo un Apple ni lo quiero, pero bueno, eh, por lo que he visto en YouTube, de vídeos y demás, eh, parece que lo ha hecho muy bien, en el sentido de que los programas que no están... Eh, traducidos, digamos, a RM, están funcionando muy bien, eh, emulados con Rosetta 2. Ese cambio lo ha, lo ha hecho genial, igual es que ya tiene experiencia hacer esos cambios, ¿no? Pero hacer ese cambio tan heavy de arquitectura, vamos, yo no sé cómo tiene ese valor, porque es que tiras todo abajo, todo lo que tienes, lo tiras abajo y lo tienes que comenzar de cero y tela, ¿eh? Tela. Sí, pero eso, eso lo, realmente lo pueden hacer por lo que decía antes, porque es un ecosistema completamente cerrado y, y lo que hay, ellos son allí ordeno y mando. Lo hago así, lo tengo todo cerrado, lo tengo todo controlado, puedo cambiar para donde, para donde quiera. No, no les quito mérito, ¿eh? porque es lo que dices tú. Pero claro, eso lo puedes hacer en entornos completamente cerrados. En un entorno abierto como es el que nos ocupa a nosotros del software libre, es tremendamente complicado, sino prácticamente imposible, porque, claro, no solo son los sistemas operativos, el problema con el que, con el que nos encontramos nosotros es, es el, el, el problema de migrar la bestialidad de aplicaciones que hay, que además ni son mantenidas por empresas, ni hay intereses comerciales, en la mayoría de ellas detrás, entonces, ¿quién migra esas aplicaciones? Porque si cambiamos a ARM o a, o a RISC, o sea, nos dejan de funcionar el, el 95% de las, de las aplicaciones. Sí, eso que comentas, Fernando, de, de empresas detrás, a mí me parece fatal que ya Adobe haya ofrecido, creo que ya de hecho ya lo sacó, eh, su suite de, de edición gráfica, ya para el M1. Y de hecho ya Microsoft dijo que va a sacar ya la Office para el M1. Es decir, no les cuesta tanto sacarlo. Seguramente es un esfuerzo inmenso, pero bueno, que ves que en un mes lo sacan. ¿no? O sea, dices tú, ¿por qué no tenéis Microsoft Office para Linux? ¿Por qué no tenéis Photoshop para Linux? Incluso podéis cambiar la arquitectura tan, tan amablemente, ¿no? Pero con, porque es Apple. Pero sí, o sea, ¿por qué? Ahí vemos cómo estamos pillados. De que las empresas no nos quieren. Bueno, eh, Marcos, hay dos cosas. Una, hay una respuesta añadida a lo que habéis estado diciendo antes y que no habéis tenido en cuenta, que es que el usuario de Apple suele ser bastante acrítico. O sea, no solo se orden de mando, es que suele ser muy acrítico. De han dicho esto, es que esto es lo bueno. Esta vez, nada más, ¿vale? Por otro lado, eh, es parte del esfuerzo, pero es relativamente fácil hacer la migración si tú tienes todas las fuentes de todo el código. Y te pasan el, 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 la traducción a binario que necesita ese procesador. En el fondo es meter un compilador y empieza a trabajar como un cabrón y corregir los pequeños fallos que pueda haber. Lo cual, como has dicho tú Marcos, reitero, no se hacen muchas cosas en Linux porque las empresas no quieren, no porque no se pueda. Sí, no hay, no hay intereses comerciales eh, grandes detrás, entonces las empresas son lo que, lo que buscan, el, el rendimiento económico. Si no hay mercado y si no y si no ven futuro para eso precisamente, pues no lo van, no van a tirar por ahí. Pero, pero a, lo que, a lo que además quería ir yo, ahora que habláis de las, de las aplicaciones, es, es a eso. ¿Cómo veis el panorama? Si se cambiase o, o, o la, la industria tirase ahora hacia arriba, hacia si fuesen abandonando paulatinamente x86, ¿cómo veis el, el panorama de aplicaciones o de, o de, sí, de aplicaciones disponibles en, para, para Linux, para dentro del, del software libre? Porque esto nos hace retroceder de un plumazo 25 años de, de evolución que íbamos desarrollando buenas aplicaciones y que de golpe y porrazo habría que migrarlas todas a una arquitectura nueva. Pues tendríamos que volver a empezar desde Debian, que es lo que está más especializado para RN, Así de fácil. Y lo veis, y lo veis factible. Luego, luego otra cosa que quiero que o quiero, que, eh, que me pregunto es: vale, desarrollamos eh, tecnología RISC, pero ¿me serviría en un portátil M1 de Apple lo mismo que para, para un RISC de Dell o para un RISC de, de Fujitsu? Hombre, si cada uno de los de los procesadores que, que hacen servicio aparte del, del procesador de la CPU también tiene arquitectura RISC, estamos jodidos. Yo creo que el sistema operativo no vamos a tener problema, afortunadamente, gracias, por ejemplo, a Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque Raspberry Pi se avanzó muchísimo en estos años. Y bueno, al final es ARM, con lo cual ya tenemos muchísimos programas compilados para arquitectura ARM. Veo muchísimo más problema, mucho más en el bootloader de esos portátiles. Es decir, que yo pueda formatear una A por M1 e instalarle un Linux. Ese es donde yo veo el problema. ¿Por qué? Porque yo creo que a donde va a tirar todo va a ser tipo A por M1. Es decir que tú no puedes formar, eh, entrar al gestor de arranque y decir quiero instalarme un grupo y arráncame esto y tal. Va a ser muchísimo más capado y cada compañía, lo que comentado Fernando, eh, como cada una se lo puede licenciar a su manera, va a ser un mundo. Y va a ser yo creo que muy parecido a los móviles, en el que tienes un móvil con el bootloader desbloqueado. O no vas a poder realmente jugar con él. Cuando digo jugar con él, es instalar versiones que tú quieras, no la que te lleve. Y ese yo creo que va a ser la mayor complicación y problema, porque no es fácil ya en los móviles y no va a ser fácil en los portátiles. Sí, yo, yo lo que veo, lo que veo aquí es que ARM amenaza con importar el modelo ultracerrado y de abuso de obsolescencia de los móviles al PC. O sea, es, es a lo que va. Porque es lo que les interesa a las empresas. Lo que les interesa a las empresas es tener completamente controlados sus equipos, pues para para tener su software y para poder minar todos los datos que el usuario maneje y, y tenerlo completamente cerrado, que es por lo que son los móviles como son, porque eso es una mina de, de hacer dinero cada móvil que tiene una, una persona, porque lo único que hacen es minar datos personales, no hacen otra cosa. Y por eso es por lo que es tan complicado abrir esos dispositivos. Abrir me refiero no físicamente, sino abrirlos para poder instalar el software que querramos. Que, que lo que, lo que daría de por sí esto, el, lo que os digo, que, que ARM traslade ese, ese modelo cerrado a, a PC, es que suspo, supone, esto supondría la existencia de una gran cantidad de dispositivos cerrados que serían muy difíciles de hacer funcionar con Linux. O sea, tendríamos millones de PCs, PCs entre comillas, porque ya no serían PCs, serían otros ordenadores con otras características, pero tendríamos miles de dispositivos, cada uno de su padre y de su madre, en el que no podríamos instalar Linux. De manera genérica, a lo que voy. Todos los móviles que tenemos ahora, sea de la compañía que sea, funcionan con ARM, pero tú no puedes instalar ni siquiera un Android genérico. Tiene que ser un Android expresamente desarrollado para ese modelo en concreto, ni siquiera los modelos de una compañía. O sea, cada modelo de móvil necesita un, 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 un desarrollo propio de sistema operativo. O sea, es que, es que esto puede ser una locura absoluta. Pero es que a nivel, de, a nivel de software también estamos hablando. Eh, por ejemplo, ¿hasta cuándo, si sigue este proceso, hasta cuándo puedes instalarte tú un Krita? Y hablo de Krita por hablar de un programa de dibujo que tiene ahora mismo un nombre espectacular. O un LibreOffice o esto, en uno de estos programas, aunque sea, aunque no sea en, en Linux, aunque sea directamente decir, mira, pues me lo monto en la versión en Windows o en la versión en tal. ¿Hasta, hasta cuándo estas compañías esta, o estas comunidades pueden seguir desarrollando este software? Eh, volvemos a la ingeniería inversa. ¿Y eh, cuál es el problema que puede haber? La, la solución y el problema a la vez. Lo que has comentado antes, el RISC-V, que es la parte abierta, que es la base. La base es hasta abierta. Pero claro, esa base es bastante mínima. O sea, sería el problema, por ejemplo... Por poner un ejemplo... Eh, cuando tenemos, no tenemos el desarrollo de una gráfica completa, de manera que al tra trabajar con Linux no podemos aprovechar toda la potencia de esa gráfica, solo una parte del juego. Con lo cual, aún a las malas iríamos a remolque. Sí, sí, eso, eso es completamente así. Es más, fijaros, estaba viendo aquí ahora la nota que tengo, que lo jugoso que puede ser todo esto, que, que hace nada hace un mes, un mes y medio, dos meses como mucho, Nvidia fue la que compró ARM, la empresa que, que desarrolla los núcleos para los procesadores que luego licencia, o sea, ahora lo compró Nvidia. ¿Qué, qué, qué interés puede tener Nvidia en comprar ARM si Nvidia es lo que se dedica es hacer tarjetas gráficas? Es que los juegos, Fernando, los juegos, la piedra de toque, porque si los claro. juegos no funcionan, volvemos al ordenador profesional y ahí no hay dinero. Claro, y luego además daros cuenta el modelo de negocio que, que maneja Nvidia. O sea, puede ser todavía más cerrado incluso que el de Apple. O sea, porque solo tenéis que ver la gente que tiene una tarjeta Nvidia, de la gente que no escucha en un, en un sistema Linux, o sea, el problema que hay con sus, con sus drivers. O sea, los nuboques, los que son abiertos son muchísimo menos potentes que los, que los privativos de NVIDIA y NVIDIA no libera código fuente ni harta de vino, vamos o sea imaginaros en el, en el meollo en el que nos estamos metiendo con NVIDIA y Apple pululando alrededor de todo esto y manejando el, el mercado mundial de PC siempre nos queda Alinus Torval poniéndole un dedo <laughs> que <yo> me... sí. <laughs> sí, eso, eso, eso es así, pero, pero, pero realmente se está poniendo el, el, yo bajo mi punto de vista eh, es un modelo que no conviene para nada al software libre. A lo mejor, de hecho, han visto que es la forma que tienen de poder acabar con un modelo que en los últimos años se está implantando mucho y que está teniendo mucho tirón como es el de software libre, porque realmente Claro, son millones de personas detrás de, de, de ese desarrollo, impulsándolo y llevándolo adelante. Y las empresas son limitadas, tienen su plantilla y trabajan con lo, que, con lo que tienen. Pero claro, a lo mejor es que eso no interesa y si lo cerramos nos va a ser más sencillo controlarlo. No estamos hablando solo del software libre, Fernando. Estamos hablando en general. Esto, Esta medida... Eh, ataca todo lo que es la diversidad que, que se ha desarrollado en una cosa que actualmente está metida en la sociedad hasta el fondo, que es la informática, la posibilidad de poder escoger. Eh, ahora mismo, con el planteamiento actual, y ojalá nos equivoquemos, pero con el planteamiento actual esto va a un cierre y a estar pendiente en, y atados a 3, 4, 5 proveedores de maquinaria y de software, porque el resto simplemente no van a poder hacer nada. Eh, volvemos al reino de la piratería con todos los problemas que pueda tener la piratería, o volvemos otra vez a eso, a depender de mmm, si no puedo pagarme ese programa, no llego. El mundo de la diversificación se está cerrando. Sí, es, es exactamente como, como lo cuentas, es, es, es así. Entonces. Claro, eh, me gusta mucho la, el, el punto de vista que, que le habéis dado porque eh, no he leído nada, ni he visto nada eh, con, con esta con este enfoque en, en todo esto que está pasando. Todo el mundo está muy contento porque Riggs empieza a subir, que ARM cope el mercado, tanto de móviles como de PC, porque son muy eficientes y tienes 20 horas de batería en los portátiles, que está muy bien. Pero los peligros que entraña todo esto y quiénes están detrás de todo este movimiento, eh, no lo he visto a nadie realmente. De, de hecho, incluso Linux, eh, Tolbars, el empleador de, del sistema operativo, ya o sea, quiere que, que los equipos con la CPU de M1 de, de Apple eh, puedan usar Linux. Pero es que el problema es que es una tarea prácticamente imposible, porque Apple no va a liberar los drivers, son completamente cerrados y desarrollados exclusivamente para ese procesador. Y hacer ingeniería inversa para cada modelo de ordenador, eso es inviable completamente. Pues hacer ingeniería inversa para para modelos genéricos y que se utilicen millones de equipos, pero para cada, para cada modelo de, de PC, de portátil, de Ultrabook, o sea, es, eso es algo una tarea completamente in, inabarcable. Sí, adem además, Fernando, bueno, como ya dato, parece que AMD ha recuperado su K12 que era una CPU basada ya en ARM, porque ya claro, lo que haga Apple lo hacen los demás. ¿no? Parece que hace falta que venga esta empresa para marcar el camino a seguir. No sé por qué, pero bueno. Entonces ya AMD parece que ya se ha metido ya con un K12, que era una CPU que tenía RM, que había abandonado hace años, que había unas pruebas que habían hecho. Y por el motivo que sea, pues dirían, no podemos cambiar la arquitectura completa de los PCs. Pero ahora han visto que, oye, que puede ser un camino interesante a seguir y ya se han metido por ahí. También es cierto que Amazon us comenzó a usar ARM en su nube, en Amazon Web Service, por ejemplo, también, es decir, está en más sitios en, de los que pensamos. Hay un problema. El problema es que este modelo de negocio no está pensado para que Intel o AMD cree CPUs y las licencien, o sea, las vendan y haya ensambladores como Dell, HP y demás que las metan en sus eh, portátiles o en sus eh, ordenadores de escritorio. El problema es que no va por ahí en los tiros. Realmente Intel y AMD están en un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque como se plantea este negocio, no es que como acabo de decir, que Intel y AMD fabriquen las CPUs y los fabricantes las ensamblen, no es que Dell va a licenciar a RM y va a fabricar su propio SOC, su propia CPU su propio eh, circuito y lo va a meter en sus ordenadores y se va a olvidar de Intel y se va a olvidar de AMD y va a tener, vamos a tener el problema de que ese hardware como comentabas él va a ser único entonces vas a tener una versión específica para ese, para ese hardware, como ahora tenemos una espe versión específica para Raspberry Pi. Y entonces vamos a tener 1000 Linux, pues este para el M1, este para el Dell eh, tal, este para el Lenovo X1, este para no sé cuál. Y eso va a ser un caos. Tampoco creo que la arquitectura X86 se vaya a morir de, de hoy para mañana, pero el problema es, es en especial la batería que cuando un portátil te esté dando 20 o a futuro más horas, comparado con 6 horas que nos dan ahora, o 10 exprimiéndolo a lo máximo en una gama muy alta, ese es el problema, que tú vas a querer 20 horas y nos adaptamos muy fácil a lo bueno. Sí, ahí, ahí han conseguido encontrar el, el talón de Aquiles, de, el, de los usuarios y de los compradores que han dicho ¡Ostras, 20 horas de portátil! De hecho... Todas las reviews que, que he visto del M1 de Apple y tal, están flipados con las 20 horas. Es básicamente en lo que en lo que se centran. Y mientras tengamos la tecnología de baterías que tenemos, es la única salida que hay por ahora para tener esos ese tiempo de, de funcionamiento en, en portátiles. Pues yo creo... Sí. Dime, dime. Sí, y ojo, y no solo eh, la batería, sino como comentaba antes... También simplemente el calor o el ruido. Es que no vas a tener ventiladores haciendo ruido tampoco. al claro, igual que los móviles. No tienes nada funcionando detrás, más que el procesador, la memoria y, el, y la placa básica. ¿no? Vale, pues no sé si queréis comentar algo más por aquí. Sí, sí, yo, Dime, yo. dime. dime. <laughs> a mí me sorprende, me ha sorprendido mucho Rosetta 2. El estoy emulador. obsesionado con Rosetta 2. ¿Por qué demonios en Linux no hemos sido capaces de hacer emuladores tan buenos en el que, por ejemplo, podamos ejecutar a Microsoft Office perfectamente? Vale, que sí, que existe Wine, pero ya sabéis todos a qué me refiero, ¿no? Es decir, como un Rosetta 2 puede emular simplemente arquitecturas distintas y, sin embargo, nosotros no podemos, dentro de la misma arquitectura, que es la X86, poder hacer que un programa que existe para Windows se ejecute igual de bien para Linux. Simplemente que se ejecuta así. Vamos. Yo, yo creo que, que el tema ahí es, detrás es, es el dinero y los intereses económicos, porque fíjate que Wine, desde que, desde que entró Steam dentro de, de, los, de Linux, Wine ha tenido un desarrollo bestial. Estando, estando detrás quien quién está. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos en vender videojuegos. Da igual en la plataforma que sea. Steam solo quiere vender eh, micro, eh, micro, digo, juegos, juegos a plane pues desarrolla Wine. Que Wine está muy desarrollado ahora, ¿para qué? Para videojuegos. Claro, si, si Microsoft hubiese tenido el interés en, en correr. Eh, las Office en Linux podía haber desarrollado Wine perfectamente y haber aportado código para que funcionase como la seda, pero no hay interés económico porque el mercado de Linux pues, es pequeño, por lo que sea, no les interesa. Pues dijeron, pues no hay emulación posible para, para Office. Eh, yo ahí realmente creo que es el interés. Claro, Apple no puede dejar de golpe y porrazo todas las, sus aplicaciones de su ecosistema por las que ha pagado la gente, porque en Apple prácticamente pagas por todas las aplicaciones. Claro, tú imagínate, se te suben los clientes a las barbas, si has pagado eh, 20, 30, 40, 100, 200 euros por la licencia del programa que sea, que es en X86 para los ordenadores que tienen ahora, y como se te ocurre sacar un procesador nuevo, dices, pues hola, ahí os quedáis y os coméis vuestra, con patatas vuestros programas. Pues imagínate, lo que tienen que hacer es una emulación correcta y adecuada para, por eso, por lo que ha pagado la, la gente. Y ya sabéis perfectamente que en Apple no pagas poco precisamente por las cosas. Entonces, eso es lo que, lo que vengo a ver y vengo a entender por qué ese desarrollo tan bueno de la, de la emulación dentro de, de, de Apple. Ya os digo que es poniendo un paralelismo con, con Winnie y Steam precisamente por eso, por, por el interés económico que puede haber que puede haber detrás. Lo que os decía si queréis comentar algo más sobre ARM, pues hablar ahora o callad para siempre. Y si no, pues saltamos al siguiente punto del... No, para siempre del, no, porque recuperaremos el tema más adelante. Ya, ya, verá, ya verás cómo va lo a dar recuperaremos. Cola. Sí, sí, esto va a traer cola. Oye, ¿y nuestros oyentes, si quieren también dar su versión, oye, más que bienvenidos en los comentarios. Sí, eso, eso sí que sería interesante. Siempre es interesante en los programas, pero sobre todo en este, porque nosotros nos hemos metido aquí, nos hemos tirado a la piscina, como he dicho antes, con algo que no se está comentando en ningún sitio y bueno, hemos indagado, hemos leído, hemos investigado todo lo que hemos podido y, os lo, y se lo hemos traído aquí, pero si hay otros puntos de vista o algo que se nos escapa a nosotros, pues que nos ponga ahí, que nos digan no, no, si es que Riggs esto es fantástico y para Linux va a ser la bomba, porque va a desarrollarlo hasta el infinito, pues que nos lo, cu que nos lo cuenten también y en próximos programas lo... Lo traemos y lo, y lo comentamos. Y pasando de una tecnología cerrada como es RIS, pasamos a otra que también viene de ahí. Que es el maravilloso navegador Edge de, de Microsoft que se ha estrenado en Linux. Bueno, un programa, cada vez que, que Microsoft estrena un programa para, para Linux, es un acontecimiento brutal. Porque está todo el mundo como loco con Edge en. en en, en, en Linux. que nos lo iba a decir a nosotros, eh? Tener Internet Explorer en Linux. Porque, como hasta ahora no teníamos ningún navegador. Es verdad, yo, yo estaba navegando a través de la terminal. ¿Cómo, sí. veis, ¿cómo veis el aterrizaje de.? O, 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 ¿O qué interés puede tener Microsoft en traer esto a Linux ahora? Espera que me estoy riendo todavía. <laughs> Yo sigo queriendo Microsoft Office para Linux no porque lo quiera yo sino porque creo que es eh, lo que necesitamos para que ya despegue totalmente el sistema operativo porque mucha administración mucha oficina usan Microsoft Office y es una Office que en mi opinión es muy buena sinceramente yo la uso en el trabajo y es muy buena o sea eso es lo que opino lo siento y hasta aquí tu opinión sobre ella. fuera de este podcast <laughs> y luego edito, tranquilos. <laughs> Sobre Edge, la verdad que lo que dice Javi es que eh, otro navegador más, eh, que al final es un Chromium por debajo, que cogen la base de Chromium, la personalizan y me da un poco de miedo que cada vez está más agrinconado Firefox y los demás están tirando por, por, la, por Chromium, por toda la base Chromium. Y al, fin, y al final yo creo que eso no va a ser bueno, porque todos los desarrolladores van a estar programando mmm, solo para Chrome. O sea, volvemos al, al, al Internet Explorer de los años 90 a través de Chromium, que a través de él vuelve Microsoft a desarrollar un navegador para Linux. Internet Explorer, o sea que volvemos a lo mismo otra vez. No, 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 no. es más divertido que todo eso, Fernando. Espera, a ver. Eh, sacaron el, micro, el Microsoft Edge, que el Microsoft Edge, eh, por alguna vez que lo vi funcionando, era um, un lavado de cara del, del Explorer. Sí, quitaron ah, una pegatina antigua ya, y pusieron una nueva. Algo por el estilo. Bueno, eh, tenía peor fama todavía que Explorer. Tiene mérito tiene mucho mérito, vale, pero no es entonces qué pasó que pues fue pues este año además o sea que es, es que además es un regalo de este año o sea que con to, como en todo lo que viene de este año me parece que, que eso, eso ya eso ya marca tendencia no este 2020 sacar ese en 2020 eso es un augurio correcto sí algo por el estilo bueno pues eh, hacia enero de 2020 fue cuando hicieron el cambio como no les funcionaba le hicieron pues lo que han hecho la de las de las casas que sacaron navegador ahora cogen el webkit de, de, de que es el chromium básico y construyeron sobre ello que construyeron eh, básicamente cerraron los pocos servicios de google que estaban ligados a chromium que en general están ligados a chrome chromium teóricamente no tiene servicios de google agregados o si los tiene están visibles no han dicho qué servicios de Microsoft están mirando cuando utiliza ese navegador. Eso no se dice. Se dice, hemos cerrado lo que, lo que espiaba Google. Pero lo mío es lo sigo haciendo, claro, lógicamente. ¿Espío más todavía? Sí, pero, pero como es para mí no pasa nada porque yo soy el bueno y el otro es el malo. El, lo mismo de antes. Nada, tampoco hay diferencia. Eh, ¿Por qué hubo este cambio? Pues porque la mayoría de las. De, de las cosas que utilizamos con navegador ahora funciona a base de extensiones. De hecho, hay toda una serie de programas que se están derivando ya desde hace tiempo a ser extensiones del navegador. Extensiones en Firefox, extensiones en Chromium. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a utilizarlas y de hecho uno de los problemas de alguna versión, y lo hemos hablado aquí, es eh, que el cambio de versión inutilizaba algunas extensiones y eso nos suponía un problema porque estábamos acostumbrados a solventar la situación desde la extensión. Pues ese hecho, no tenía extensiones. Como era la gran queja, aparte del resto de funcionamiento, pues ya está. Eh, lo, lo basamos en WebKit, ponemos el mismo pellejo, pero le cambiamos el motor. Y metemos el, el WebKit y tenemos un pues un ópera con la M de Microsoft. Vale, fantástico. Y, ¿Y qué. Va, a partir de ahí, más de lo mismo. O sea, no tienes un Microsoft Internet Explorer, tienes un Chromium eh, maquillado con unos Chrome. servicios Un Microsoft eh, cerrados Chromium exacto, exacto, esa es la buena definición, ¿vale? Incluso eh, tiene su propia biblioteca de extensiones, es decir, sí. es decir, no, no, no metas extensiones de Chrome que te van a, que te van a espiar, mete las mías, por favor. ¿Que te espían más? Bueno, pero eso son de, detalles, detalles, detalles sin importancia. Cualquiera diría que somos linuxeros. Pues eso, o sea, básicamente, por eso te lo quería decir. Claro, ¿por qué lo han podido meter en Linux? Claro, porque Chromium también está en Linux. A partir de ahí no hay ningún problema. Si todo lo que haces lo haces a base de extensiones y el código base ya está portado a Linux, pff, no hay problema ninguno. No tiene ningún mérito. Estamos haciendo banderas de algo que eh, es eh, dar medio paso más. Pues nada, pues como digo, otro navegador más que yo francamente no tengo ninguna intención de utilizarlo. Es que es como meter el, el, el lobo a cuidar las ovejas, macho. Meter eso en Linux. Pero sí, tampoco, tampoco sé qué, qué ventaja puede tener eh, usar este navegador en Linux, porque si pudiéramos ejecutar Internet Explorer en Linux, sí tendría una ventaja, que es todas las webs que hay antiguas, por ejemplo, a veces en empresas o en administración o demás. Eh, ahí sí, igual necesitas usar Internet Explorer para acceder a esas webs. Y bueno, podría haber una pequeña justificación de decir, necesitaría ejecutar Internet Explorer. Ahora cada vez menos, ¿vale? Pero hace ocho años o así, sí era, había muchísimas webs que solo funcionaban bien en Internet Explorer. Bueno, bueno, déjame, déjame puntualizar una cosa, una cosa solo. La semana pasada intenté realizar un registro electrónico a través de la página de Tramita Castilla y León. Y tuve que usar Internet de Explorer. Porque ni con Chrome ni con Firefox funciona. O sea que, ojo, ¿Pro cuidado. Probaste Seth. No. <laughs> sí. Tampoco funcionará porque es Chrome, o sea que no. Claro, es que es, que es lo sí, mismo. Ya, ya, ya. Es, no sé, es que no, 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 yo no lo entiendo para el por qué. El por qué? no lo entiendo, ¿por qué existe esto? Porque no, nadie lo necesita ni lo quiere, vamos. Te lo digo yo el por qué, porque el mercado de los navegadores es un mercado muy goloso y tener tu propio navegador supone tener mucha información con la que trafullar pa' aquí pa' allá. O sea, es, es ese. Y como lo que decía Javi antes, el tema está en que, en que como solo tienen que dar medio paso para mirarlo a Linux, pues mira, para los desgraciados estos también. Ala, ahí tenéis, aunque no lo use nadie. Sí, podemos asumir que nos dan las migajas de su software, ¿no? Y aparte, y aparte te, lo, te lo venden como propaganda. Mirad qué buenos es que somos, lo veis, que nosotros colaboramos, somos buena gente. Sí, como es, Microsoft loves Linux. No, eh, perdón, eh, se me ha cortado la conexión, no sé qué decía. Que, que Microsoft Loves Linux. Si lo ¿Cómo dicen... co como qué? qué? ¿Qué pasaba, dónde? <laughs> Microsoft Loves Linux. Yo ah, creo que tiene un ah, bloqueo vale. mental, Javi, con eso, ¿Cómo, más ¿cómo? que la conexión. Ah, vale, es, es, como, es como lo de la mantis religiosa, ¿no? Eso, eso, sí, que te, te, que te jodo y luego te como. Entonces sí ese ese es el el tema de de este navegador o sea simplemente son los intereses que tiene que tiene Microsoft pues de, de rastreo y de acaparar información de de la gente por mucho que, que Microsoft intente ahora lavarse la cara y y apoyar Linux y, y todo esto eh, ellos van a lo que van el desarrollar desarrollar Edge y ponerlo para Linux no le supone nada porque es un Chrome un Chromium entonces no, no van a tener problema, problema ninguno en desarrollar. Sí, también es cierto que el margen de innovación que existe hoy en día en navegadores yo creo que ya es mínimo, porque ya hay muchos, los hay muy buenos, ya han inventado yo creo que de todo, porque bueno, claro, de aquella cuando empezábamos, que NetScape era muchísimo mejor que Internet Explorer, bueno, porque te daba las pestañas, por ejemplo. Y luego, claro, luego Firefox, que minimiza, minimizaba todo muchísimo. Y al final Chrome, que, que es muy rápido, que es muy simple también. Entonces, bueno, pero al final ahora ya es que cualquier navegador es muy, muy, muy parecido a cualquier otro. Entonces realmente es que. Yo creo que ya estás en uno u en otro por, por motivos mínimos. Sí, fíjate, eso, eso que dice, que comentas ahora antes de ayer. Eso mismo pensé yo, porque tuve que, que usar Opera, que era el navegador que yo siempre tuve ahí lo, lo tenía en un, en un pedestal, porque era un navegador muy muy peculiar. Lo tuve que hace dos días, o tres, lo tuve que utilizar para entrar a cierta página que necesitaba, porque necesitaba una VPN así rápida y me acordé de que Opera lo lleva implementado. Digo, pues esto y me dejo de historias. Pero, pero claro, digo, joder, qué bien, qué bonito está este navegador, qué bien va ahora y tal. Pero, ¿sabéis quién está detrás de Opera ahora? Chromium, otra vez. <laughs> Hostia, es que esto es como una pesadilla, macho. Sí, sí. El WebKit se está imponiendo de una manera peligrosa. Sí, es, es el nuevo Internet Explorer. Yo solo, solo espero, y lo pensé, cuando vi que Opera también utilizaba WebKit, que la Comisión Europea se ponga como se puso con, con Microsoft y el Internet Explorer. Lo que pasa es que. Tampoco tengo muchas esperanzas. ¿Por qué? Porque de aquella, Microsoft tuvo el problema que tenía con Internet Explorer cuando lo obligaron a, a, a quitarlo de Windows, pero eran porque lo, lo distribuían dentro de Windows. Y claro, tú si compras un, un, un producto, no pueden obligar a meterte otro sí o sí. Eh, ahora es diferente, porque lo que hace es poner Chrome y Chromium ahí a descargar, que lo descarga el que quiera. Y, y claro, como quiere todo el mundo, pues. Pff, ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Decir a los ciudadanos que no descarguen Chrome. No puede ser. Entonces, eh, el, el don vievil de Google han sabido darle una vuelta de tuerca para que encima parezca que, que van de guays. Bueno, la Comisión Antimonopolio de Estados Unidos le va a meter un mentijerazo a Google. Y Google ya incluso ofreció que dejar eh, a Chrome el navegador como otra empresa distinta. Con lo cual, Chrome de, a un futuro, yo creo que a corto plazo dejará de ser de Google totalmente, además. Pero bueno, ¿qué va a ser parecido? Vamos. Va a ser pero, lo mismo. Pero legal, legalmente hablando, la posición de Google es inatacable. Eh, ni siquiera estás utilizando Chrome, estás utilizando Chromium y eso es una base libre, es software libre. Mm, ya está, no hay nada que hacer, lo que tú hagas después es cosa tuya. Legalmente hablando, es inatacable. Con Chrome es otra historia, pero con Chromium... No se puede hacer claro, más. Porque, porque Google supo hacer esto muy bien. Porque se aprovechó del software libre todo lo que quiso y más. Diciendo que ellos eran el software libre, que lo apoyaban, que tal. Hasta que ya no le hace falta, le ha pegado la patada o nos ha pegado la patada en el culo. Y dicen, ala, ahí os quedáis. Y ahora tiran por, por, sus, por sus derroteros. Pero claro, es, es, el, es el problema en lo que vamos. Que, que al final terminamos con un monopolio de un programa... Para que utilizan millones y millones y millones de personas y si hay problemas con los sistemas operativos, imaginaros con un navegador. Es que, es que eso es un monopolio absoluto, que encima no tienes manera de, de atajarlo. Yo, por lo menos, no le veo solución, porque ya os digo que no se puede prohibir la utilización de un programa, y encima ese programa no está en un, en un monopolio. Bueno, lo que dice Marcos, que, la, que, el, que en Estados Unidos a lo mejor les dicen que no puede ser así, bueno, pues lo saco una empresa, aparte, ¿y qué más da? Si sí, sigue siendo lo mismo. El problema está en que Chromium ahora es la base de todo, o sea, es que todos los programas eh, que te intentan vender como novedosos, como tal, pues el, el último navegador que está más de moda es Brave, pero si Brave no aporta nada. Porque es el, el mismo de siempre. Es el Chrome, es el Edge, es eh, Opera. Es, es que son exactamente lo mismo, que utilizan el mismo motor. Porque les añaden ahí cuatro cositas. Pues bueno, vale, muy bien. Pero no aportan valor como tal. Sin embargo, pues lo que os decía antes, ahí tenemos a, a Firefox con, con su motor renderizado. Que hay, no sé por qué no lo usan más empresas. No sé si es el modelo de, de licencia que tiene Firefox. ¿Por qué ocurre de esa manera? Es que no, no, no llego a entender por qué no se tira por ahí, porque realmente es muy bueno. Yo, vamos, me funciona perfectamente y el rendidor es rapidísimo. Yo tampoco lo sé. ¿Cuáles son los motivos? Si algún oyente lo sabe, por favor, que nos lo deje. Sí. Yo creo que como librería WebKit es muy fácil de usar, está casi que preinstalada en todos lados. Entonces, tú eh, levantar una interface para WebKit es relativamente sencillo. Y levantar una librería eh, Que sea con Quantum Sería, o con Gecko, no, no la tengo la duda Pues No es tan fácil, posiblemente igual bueno, Tienes que precompilar o tienes que hacer cosas así Que al final mmm, pierdes tiempo O tienes problemas Creo yo claro, que usted, me podrían venir por ahí los tiros Claro, porque ¿conocéis a algún otro navegador Que, que use la, la el, el renderizado de Firefox? Yo, yo es que no conozco nada Más, quitando Firefox y, y este otro que tienen para, para Android el ZENEC no, el Fenec y tal pero es la propia Mozilla no no hay otras empresas ni otros desarrolladores que utilicen eso en sus navegadores yo no conozco ningún otro en todo caso yo creo que el estado en el que estamos llegando con Firefox que yo le veo de capa caída pelo total yo creo que es por su por sí mismo o sea llegó a ese nivel por él mismo es decir, es verdad que él estaba ganando la batalla contra Internet Explorer pero yo creo que se durmió en los laureles perdió el norte invirtiendo en cosas en que no debería haber invertido o comprando empresas como Pocket por ejemplo o poniendo mensajitos en la pantalla de bienvenida eh, tontos que dices tú, pero bueno esto qué sería de hacer para un navegador como Firefox y luego también que tuvo, bueno, unos CEOs, creo que han despedido a media plantilla cuando, por ejemplo, el último CEO se fue con dos millones de dólares en el bolso, con lo bueno, cual dices tú, bueno, otro, otro CEO parecido al de Nokia, creo yo, que tuvieron. Sí, ahí, ahí le has dado, yo creo que ese, ese es el, el, el problema que ha, tenido, que ha tenido Firefox, que empezaron a diversificar de una manera un poco extraña. Y al final no llegó nada a ningún puerto. ¿Os dais cuenta la cantidad de recursos que tuvieron que, que invertir para el Firefox OS que, que intentaron implementar sí. en móviles? Bueno, eso eso tuvo que ser exageración. ¿Para qué? Para morir en nada. Porque encima es que ni. Bueno, no sé si está liberado el código tal, pero si está liberado es que nadie lo utiliza y nadie ha intentado. Porque eso está abandonado completamente. Creo que hay un port ¿eh? de Firefox OS, creo. Pero eh, bueno, yo lo probé Firefox OS un, de manas y me gustó mucho. ¿eh? Eh, no aparentaba que fuera web todo. Estaba bastante bien, pero bueno, no cuajó la idea. Ya sabemos que bipolio hay. Y no era el target <laughs> de, de Mozilla tampoco. O sea, es que tampoco sí, le Yo a ese momento no le vi mucho sentido. Pero es que ahora también es ofrecer VPNs en las que el precio es mucho más alto que una VPN normal por ahí que puedas contratar. Yo creo que Firefox ha perdido su oportunidad, que era haber sido el navegador que... Privada por privacidad. En el sentido como pues, el que comentabas tú, Brave, ¿era? Pues eh, se, se lo ha quitado el puesto, incluso Brave. <laughs> es, decir, es decir, tenía que haber sido un navegador en el que dices tú, yo lo instalo y estoy tranquilo en el que uso software libre y sé que van a privar a primar mi privacidad. Es cierto que luego hay otros temas, por ejemplo, que si quieres ver Netflix en Linux. Tienes que te, no tienes eh, en en Chrome tienes los codecs automáticamente para poder ver Netflix, cosas así que al final pues son problemas. ¿no? no sé si en Firefox se habrá solucionado eso, porque yo no, no tengo Netflix, pero de aquella, eh, con Firefox no podías ver Netflix en claro, es, que, es que a lo mejor era donde se tenían que haber centrado. A veces eres una empresa de navegador navegadores, céntrate en los problemas de los navegadores, no en otros problemas que te creas tú, que no existían. O sea, es que eso no tiene sentido ninguno. ¿Por qué la gente ha ido abandonando Firefox? Por lo que dices tú, que tengo Netflix, tengo una cuenta premium, me la pago y qué tal, que me pongo Firefox y no me, y no me deja verlo, pues a tomar por culo, lo borro y me pongo Chrome que funciona como la pera. Pues a lo mejor sí. es lo que tienes que hacer. Sí, y yo, por ejemplo, también he visto webs en Firefox que se medio cuelgan y medio cuelgan al sistema. Pues yo creo que es algo de Java, que están ejecutando JavaScript de fondo, de alguna manera, y al Firefox le viene fatal ese, ese código de JavaScript. No sé si es culpa de Firefox que se vuelve loco con cierto código en particular. Hablo de hace años, ¿eh? Ahora, te sigue pasando, sí. sigue pasando, Marcos, ¿eh? Sigue, sigue ¿Eh? pasando, sigue pasando. Y sí, tiene que ver con JavaScript, y eso te lo puedo confirmar. ¿Sí? ¿Qué exactamente, ¿Qué? no, pero es el JavaScript. Pero eso no pasa con otros navegadores y, y es yo, yo uso cualquier navegador, ¿eh? o sea uso un mogollón de navegadores, la verdad es que me gusta probar. Hasta tu pregunta. No <risa> <risa> pero ya lo instalaré por probar. <laughs> pero en una es máquina eso, virtual, eh, por si acaso. <laughs> Sí, el problema es ese, que con Firefox hay páginas que se atragantan. Y yo no sé si es que el código JavaScript está mal hecho, igual tiene bugs infinitos o yo qué sé, o son librerías que no le molan nada, o que es culpa de Firefox. Y eso es que a mí se me cuajaba el ordenador entero. O sea, el, el sistema operativo entero eh, quedaba medio colgado y, y eso no se puede permitir. O sea, y ahí eso es lo que tiene que haber arreglado Firefox. No preocuparse de tonterías. Perdió un note totalmente. Claro, sí. Si, si, si usases Microsoft pues esas cosas no te pasan, no se te colgaría el ordenador. Claro. Es que usas un, unos programas que, macho, es que le pides esperas al Olmo. Dilo, dilo el uso. <laughs> claro. Vale, pues yo creo que, que hasta aquí nos ha, nos ha dado de sí el, el tema de, de Microsoft Edge. Oye, Oye, recomendamos encarecidamente a nuestros usuarios que lo instalen y lo prueben y nos cuenten cómo funciona. No, nos... ¿cómo vas a recomendar eso, hombre? Ah, no, no joder. No, a... <laughs> la no, es que hemos no, hablado no, no. Más de Firefox. La, 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 la recomendación sí, es que hagan una máquina virtual, eh, <laughs> lo instalen y luego la quemen. <laughs> El ordenador <laughs> entero. Eso. Por si acaso. Oye, a ver si va a surgir amor a primera vista, luego. <laughs> la hemos liado. O la cosa, lo que sea primero. Y te empiezas a tocar ahí con el microsoft Edge abierto. Pero bueno, yo creo que acaba de ser un tema que debíamos de tratar porque hemos hablado más de Firefox que de Edge. Así que igual tenemos que tratar en otro pro programa qué pasa con Firefox. <laughs> es que Edge es que tampoco da mucho más de sí. Vale, a ver, la pues... verdad es que Firefox es, es como algo así como Stallman ¿no? Es hacia dónde hay que ir. Ese referente es. Y, eh... pero, pero nadie va. Sí, bueno, pero es el punto al que hay que ir. <laughs> vale, pues nada, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con los temas de hoy. Vamos a, a contar unas pequeñas noticias y ya, pues, para ir despidiendo el, el podcast de hoy. La primera noticia es relativa a Cyberpunk 2077, el juego de moda que todo el mundo quiere tener, jugar y pasarse las horas delante de la pantalla estas Navidades y todas estas cuarentenas y todo esto de tema. Pues la noticia es que también se puede jugar en Linux. Y sí, es que ya está aquí Cyberpunk 2077, que es uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos y a jugar por lo que está adelantando la prensa especializada, está cumpliendo con las expectativas, por increíble que parezca, además el título de CD Projekt también se puede jugar en Linux, siempre que se satisfagan los requisitos y no sin algún problema ocasional, si bien depende de cómo se quiera jugar. Ya sabéis que estos juegos tiran de recursos a lo animal, pues claro, si tienes un Linux instalado en un Pentium 2, pues no te va a funcionar Cyberpunk. ¿Y si tienes un procesador ARM, te funciona? Ah, si está compilado para él, sí, o si quiere Apple. CentOS 8 será descontinuado en 2021 para convertirse en una Roaring Release. El CentOS ha sido durante muchísimos años el gran referente de los clones de binarios de Red Hat, sobre todo porque ofrecía lo mismo que su distribución madre, pero sin coste, y con el soporte comunitario en lugar del empresarial, que lo podías instalar en tu, legalmente en tu ordenador. Sin embargo, esto se acaba a finales del año que viene, ya que a partir de esa fecha CentOS va a ser una distribución rolling release basada en Inestable de Red Hat. Disponible XFCE 4.16, la nueva versión estable del escritorio ligero. Uh, es un escritorio muy popular y muy distribuido. No ha habido grandes cambios en su funcionalidad sino que se han pulido detalles y como siempre Xfce avanza paso a paso y sobre seguro por todo esto seguro que seguirá siendo el escritorio favorito de los usuarios con menores recursos aparecemos las noticias de Radio Televisión Española Que bien habláis y que bien las dais pues, pues nada hasta aquí el, el podcast de hoy nos, yo, por lo menos, me ha resultado súper interesante indagar en todos estos temas que, eh, francamente, pues leía y tenía ideas así. Pero bueno, con, con lo que me he puesto toda esta semana atrás al tema para poder hablar con un poco de. de, de, de saber lo que estoy diciendo, pues, pues me ha resultado muy interesante y, y realmente creo que, que es algo a, a tener en cuenta de, en, en, en el año que viene, porque va a haber movimientos realmente importantes. Así que, que nada, pues nada, un saludo muy grande a nuestros colaboradores, a Marcos eh, por estar ahí. Gracias a vosotros y a todos los oyentes, lo de siempre. Que le den un like, que lo difundan, que, que nos den vidilla, que mola. Gracias. Y gracias a Javi desde, desde Cataluña. No, gracias a vosotros, gracias a nuestros oyentes que nos van siguiendo, que cada vez envían más comentarios y que a veces casi casi la conversación es más interesante en, en los comentarios de los programas que en los programas. Eso es, y nada, como dice Marcos, pues nada, seguidnos y sobre todo compartidlo. Si os interesa y os ha gustado, pues ponéis el enlace por ahí en vuestras redes de Twitter y de Facebook y de todo eso que manejáis, el Instagram y todas esas cosas, y que por lo menos, pues, pues hacerles llegar a, a, a vuestros seguidores, pues un poco de, de temas subversivos más allá de la informática mainstream que todos leemos y que todos usemos. Así que nada, un saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí. Y nos escuchamos ya el año que viene, en 2021, si no se acaba el mundo antes. ¡Hasta luego! Hasta luego!